Continuando con el agasajo a los más pequeños del hogar, es en esta oportunidad, queridos amigos, que nos trasladamos desde el municipio de Laja, allá en la provincia de Los Andes, del departamento de La Paz, donde sus máximas autoridades municipales también realizan este importante agasajo y lo reflejamos a continuación. Nos encontramos en esta oportunidad en el municipio de Laja, donde sus autoridades municipales agasajan también a los seres más pequeños que habitan esta región de nuestro país, que son los niños, festejándolos en su día, en el cual se divierten con un gran espectáculo junto a los canes adiestrados de la Policía Nacional, haciendo de su día inolvidable y muy feliz. Un agasajo a los niños y niñas de la segunda sección Laja. Evidentemente no llegamos a todos, pero por lo menos este año, en gestión de nuestra hermana alcaldesa Luciana Condori Condori, queremos empezar agasajando, por lo menos destacar a los niños. Este es un inicio. Siguientes años vamos a hacerlo seguramente con más proximidad, con más convocatoria. Los niños son lo más conscientes de todos, ¿no? Entonces ellos son, como alguien dice, son futuro de nuestra patria, por el cual hay que apoyarla, hay que incentivar, hay que motivar. Esa es nuestra meta, por el cual a través de Secretaría General, sector comunicación y FELCSEB Laja, hemos organizado. Esperemos que sea agrado para los niños y niñas, también mandarles un gran abrazo por parte del gobierno municipal de Laja. Un saludo muy cordial a nuestros niños de toda la jurisdicción de Laja. Estamos pues compartiendo con ellos, festejando el Día del Niño. Queremos expresar nuestro más sentimiento profundo de amor, cariño y alegría para ellos a través de los niños que están en esta Plaza Alonso de Mendoza, compartiendo con actividades programadas tanto del gobierno municipal como de la Dirección Distrital de Educación Laja. Queremos saludar a todos los niños de la provincia de Los Andes, del departamento de La Paz y toda Bolivia, pues que la pasen feliz y feliz Día del Niño. Garantizamos el derecho a la educación que está consagrado en la Constitución a través de brindarles una educación de calidad, una educación que les permita afrontar la vida con éxito, y con la participación del gobierno municipal estamos garantizando los insumos de bioseguridad, el equipamiento inmobiliarios, también el derecho y acceso a la salud a través de las vacunas. Todo esto para garantizar el derecho a la educación, el derecho a disfrutar de esta edad tan importante como es la infancia. Muchísimas gracias a Reporte Rural por estar presente en el municipio de Laja, hoy en día muy especial para todos los niños, niños, y por cierto aprovechar a saludar a todos los niños de Bolivia, niños, niñas que tenemos, niños con diferentes capacidades, niños con, como se dice, la verdad tenemos de diferentes capacidades, es lo que más preocupa, ¿no? Pero hoy hemos estado acá en el municipio de Laja. Como es de costumbre, ¿no? Todas las unidades educativas han festejado a sus respectivos niños, consejos educativos, pero en especial se ha hecho un pequeño acto en el municipio de Laja con nuestros niños, con la participación de la Policía Boliviana, los canes que van participando, ¿no? La Policía Boliviana es lo que van entrenando a ellos, ¿no? Entonces, ha habido la participación de diferentes unidades educativas, pues se ha premiado con canastones, se ha podido premiar con material de escolar, de manera de incentivar, es la primera gestión que estamos haciendo esto, esperemos mejorar mucho más para los posteriores años. Nuestros guaguas, no solamente debemos recordar hoy día que es Día del Niño, ¿no? O Día de la Niña, sino que debemos recordar, debemos estar pendientes de los niños todos los días, ¿no? Porque ustedes saben muy bien que los niños están desapareciendo, se lo están robando a menudo, los niños sufren muchas cosas, los niños tienen los problemas que los mayores tenemos y lamentablemente nadie los entiende, y pues debemos comunicarnos con nuestros niños de cerca y pedirle a la población de que tengamos consideración con nuestros niños, ¿no? Hay veces por ser niño, hay veces pues no le damos mucha importancia o la gente nos los ignora, a veces el niño grita, el niño pide, pero nadie le da la importancia, ¿no? Está pidiendo algo, realmente pues ¿qué le podemos decir a todos los niños?
pues felicitarles a todos los niños, niñas que de Bolivia y en especial de Laja que ha habido la participación. Decir a todos los niños que siempre pidan a Diosito, que nunca pierdan la fe, que pedir a Diosito siempre que a todas nuestras guaguas pues pueda cuidarlos, ¿no? Porque a veces los papás, las mamás salen a trabajar y por muchas razones tienen que dejarlo en casa o por muchas razones los niños van a solos a las unidades educativas. ¿Qué les puedo decir a todos los niños? Que no pierdan la fe, pórtense bien, sean sinceros y que Dios, la Pachamama, siempre los cuide su entrar, su salir, y felicitarles y decirles que los queremos muchísimo, sus papás trabajan por ellos, lo único que queremos que nosotros como papás, a veces los de los niños, es que estudien nada más para que un día sean hombres, mujeres ejemplares.